Cada año, el 9 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Archivos. El Archivo Histórico Municipal de Linares, incluido dentro de esta biblioteca municipal, está conmemorando ese día, pero de una manera especial, no centrado solamente en el 9 de junio, sino haciendo una programación que incluye, como están viendo, la visita de algunos centros educativos. En concreto, hoy esa visita corresponde a primero de bachiller de SAFA Linares, alumnos de la asignatura de Patrimonio Histórico. Luis Rabaneda, que es el archivero municipal, bibliotecario y archivero municipal, es quien está dando algunas explicaciones de algunos archivos que se han rescatado de esos legajos con los que cuenta el archivo municipal y, como digo, está haciendo una explicación pues de momentos históricos ocurridos en la ciudad de Linares. Vamos a vivir con ellos esta visita. Bueno, pues ha terminado esa visita guiada por algunos de los legajos, ese es el término más apropiado, que guarda el Archivo Histórico Municipal en conmemoración del Día Internacional de los Archivos, que fue el pasado 9 de junio. Todos los años se conmemora a nivel mundial, pero en este caso la biblioteca, como les decía antes, ha querido hacer una programación más extensa en torno a ese día y recibir también visita de centros educativos, como es el caso de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, SAFA Linares, hoy aquí representada por primero de bachiller de Humanidades, concretamente de asignatura de Patrimonio Histórico Andaluz. Y la profe pues ha estado también muy atenta y, como experta, pues atendiendo a las explicaciones del archivero y bibliotecario municipal Luis Rabaneda. Ángela Sánchez. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una de las muchas salidas que se suelen hacer, ¿no? Pero esta muy, muy, muy acorde a lo que se estudia. Efectivamente. Bueno, en esta asignatura nos da mucho juego y, bueno, pues todo lo que las salidas que podamos hacer, las hacemos. En el tercer trimestre hemos dado el patrimonio documental y bibliográfico y, bueno, pues la visita les viene a los alumnos muy bien porque además lo tienen muy fresco. Y además, yo que he estado muy, muy atento, decía Luis, el bibliotecario y archivero municipal, decía, bueno, es quizás lo más destacado, pero claro, el archivo guarda toda la historia de esta ciudad, pero ha llamado la atención mucho de esos documentos, ¿verdad? Sí, le ha llamado mucho la atención porque nosotros, tanto en patrimonio como en historia del mundo contemporáneo, que también imparten, tienen esa asignatura, claro, las fuentes a partir del siglo XIX son muy importantes y, en concreto, yo que le doy esa asignatura, le hago mucho hincapié en eso. Y claro, es un modo de ver la fuente viva, de verla no a través de un libro de texto, sino de ver la fuente original, ya sea una fotografía, ya sea un documento histórico, ya sea un uniforme de un soldado. Todo eso son fuentes históricas y con eso se escribe la historia. Y la verdad que yo creo que le ha gustado y le han visto un poco el lado práctico que tiene toda esa información con la que luego se hace la historia. Claro. Jóvenes que estudian historia, jóvenes que le escribirán también, ¿no? Esperemos por lo menos escriban, ¿no? Su propia historia familiar, su historia intrafamiliar, esa la van a escribir seguro. Que escriban una historia más amplia, más general. Pues esperemos que salga alguno, sí, que la historia le guste también, tanto como a mí. ¿Cómo acaba el curso, Ángela? Bien, bien, ha acabado bien. Con mucho calor, pero bien. Contentos con los resultados y los niños, pues, muy bien también. Y los bachilleres muy, muy formados, ¿no? Sí, esperemos. Por lo menos lo hemos intentado. En SAFA siempre lo intentamos y ponemos lo mejor de nuestra parte, por parte del equipo docente. Todo lo que podamos aportar conocimiento a los alumnos, aquí estamos. Ahora un breve descansito de verano y segundo el curso que viene, ¿eh? Con la misma gana, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Tú quieres contarme algo? Ven, ven. En representación de todo. Yo sé que esto es un atraco. Lo sé porque no estaba preparado. ¿Cómo te llamas? Yo, Azahara. Azahara. ¿Qué más te ha gustado de la explicación que ha dado el archivero? Pues lo de los soldados, y también me ha gustado mucho cuando ha dicho que antes aquí iban a hacer una playa, pero no la han podido hacer por lo de la guerra. Es lo único que nos falta, la playa, ¿eh? Sí. Porque Linares lo tiene todo, pero decía, aquí no hay playa. Bueno, pero casi la tuvimos. Sí, la verdad. Pero bueno, tenemos pantanos y alguna. Bueno, sí, pero no vendría mal, sí, una playa. Hombre, no estaría nada mal, no estaría nada mal. Y a ti te gusta la historia, ¿no? Bueno, sí. ¿Tú sabes que tú tienes opción
de hurgar en la historia de Linares en el archivo municipal. Sí. Que no está limitado pues a historiadores, investigadores que se consideren así, y algunos titulados también, ¿no? Que cualquier ciudadano puede venir y empaparse de la historia de Linares del archivo, ¿no? Sí, sí. Cualquier interés que puedas tener, hombre, tú que estudias también y que te gusta la historia, ¿no? ¿O no te gusta la historia? Bueno, sí, me gusta, pero... Quizá no mucho, ¿no? Exacto. Vamos, como que no va a venir, ¿no? No, eso sí. O sea, que ya me estás diciendo en mi cara que no va a venir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que de vez en cuando a disfrutar de la intimidad de una biblioteca, sí, ¿no? Sí, eso sí. ¿Pero tú eres de estudiar en biblioteca? No, yo estudié en mi casa. ¿Estudias en casa? Sí. Luego en la universidad estudiarás mucho en biblioteca. Vaya. Seguro. Seguro. Seguramente que sí. Seguro, sí, ya te lo digo yo que sí. Azahara, muchas gracias. Pues gracias a ti. Gracias. Ángela, que gracias por esperaros después de esta charla. Nada, a vosotros. Que bueno, esto para repetirlo, porque al fin y al cabo... Sí, sí, yo todos los años procuro venir con mi alumno y la verdad que suele gustarle esta visita mucho. Uh-huh. Además, tenemos muy cerquita del colegio, de Safo, y nada, un paseíto de 10 minutos y disfrutamos de la historia de Linares. Sí. Y siempre una salida se agradece. Sí, sí, siempre se agradece. Una salida se cambia de ambiente también. Gracias, Ángela. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, Safa Linares, que ya se marchan de nuevo para el centro después de asistir a esta, bueno, pues como siempre, exposición de Luis Rabaneda, archivero y bibliotecario municipal, que ha sido quien ha ejercido de guía de algunos de los legajos que se guardan en estas vitrinas. ¿Documentos? Bueno, pues está hasta el más antiguo con el que cuenta el archivo municipal, un documento creo que fechado en año 1200 y algo, eso me lo va a confirmar, ya se estaba despidiendo del grupo de Safa. Señor Rabaneda, haga usted el favor. Señor Fabio, buenos días. He estado atentísimo. Sí. Me ha parecido una visita guiada en un perímetro de espacio, la verdad que muy instructiva y muy amena. Te lo digo así. Yo creo que sí, porque acercamos la historia, como le decía antes, nuestro legado cultural e histórico a estas futuras generaciones que hay que motivarlos, porque de suyo aparentemente no muestran mucho interés por los reglados, ¿no? Por el conocimiento reglado, pero claro, tú le acercas y le dices que hay también otra historia, no solamente la historia general de grandes batallas, de reyes, de cronología, de eso, la historia más cercana a la vuestra, la de vuestros padres, la de vuestros abuelos, la vuestra, de las que soy heredero, y como tenemos afortunadamente una riqueza documental inmensa, pues siempre vamos buscando pildoritas y anécdotas que a ellos los llamen, los estimulen, y eso. Y creo que esta es una de las cientos de combinaciones que se pueden hacer con documentación municipal, ¿no? Yo creo que esta, lo mismo que otras, que desde el año 2008 venimos celebrando el Día Internacional de los Archivos, este año el mes, nos parecía sí, antes, que... Antes, perdóname, se lo comentaba a ustedes, no se ha limitado al día 9, concretamente el día 9, sino que ha hecho una programación muy, muy amplia que incluye precisamente la visita de los centros educativos. Yo creo que lo están haciendo todos los compañeros de profesión, todos los archiveros, después de dos años de inactividad, dos años perdidos en nuestra vida, ya no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestra vida cultural, con motivo de la pandemia, pues la gente tenía necesidad de extender esa fecha, el 9 de junio, llevarla, estirarla lo máximo posible, bajo un lema que todos compartimos: somos archivo. Y somos archivo no solamente un día al año, sino los 365 días del año. Y de esta manera ya, es decir, sacando todo lo que tenemos, pues durante el mes de junio, la mayoría de los archivos que yo sigo y que puedo comprobar por redes, pues están extendiendo ese día, el día 9, a gran parte del mes de junio, pues con visitas, con exposiciones documentales. Recordarte que tenemos también el día 30, cerramos con una conferencia y una y
y una mesa redonda, ¿no? Bueno, pues va a ser un lujo tener también aquí al director del Archivo Histórico Provincial, junto con el decano de los cronistas de Sierra Nevada. Algo tienen que decir los cronistas también en esta labor, ¿no? El de los archivos y de la investigación, y un historiador, ¿no? De reconocido prestigio y suficientemente conocido aquí en Natalio Camarero. Uh-huh. Y este humilde archivero, pues que actuará como moderador de esa mesa. Entonces, damos conclusión a esta jornada, acercándonos a la realidad de los archivos desde el presupuesto de la sociedad de la información. Es muy interesante, ¿eh? ¿Qué papel juegan los archivos hoy en día en la sociedad de la información y la comunicación? Esto no es Facebook, esto no son redes sociales, ¿eh? Esto no es una colección de estampitas, esto es la historia viva de nuestra ciudad, e irrepetible y única, como le comentaba a los alumnos. ¿Los archivos, un documento determinado, da lugar a una interpretación según quien lo vea? O sea, yo sé que hay un debate quizá que pueda ser muy amplio, pero si no es algo que dice A, B, C, que quizá no tiene más interpretación, pero si es un texto además quizá puede ser interpretado de distintas formas según quien lo estudie, ¿no? Yo no diría interpretación, los hechos son como son y sucedieron como sucedieron, y vamos en desventaja porque no somos testigos directos de lo que ocurrió. Nosotros nos estamos asomando a un agujerito a través de ese túnel del pasado, e intentamos, con las gafas de hoy, que llevamos hoy, de nuestra realidad, de nuestros modos de conducta, de nuestras condiciones económicas, sociales, interpretar o acercar un hecho de siglos atrás en un marco totalmente, totalmente diferente. Yo diría que a lo máximo y con prudencia que nos podemos asomar es a dar testimonio de lo que el documento nos dice. Es decir, entablar un diálogo con el documento, lo que el documento nos dice, y situarlo en el marco referencial histórico de la época. Sacar conclusiones de entonces, aplicar a los modos de conducta, condiciones económicas, sociales, morales, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado y muy aventurado. Y además, ya aprovecho para decirte, yo estoy ya cansado de oír aquel viejo tópico que nadie sabe a quién atribuirle, pero es a un historiador, a Tombi, que decía, y nada más desafortunado, que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Nada más falso. Y te argumento eso, porque la historia es irrepetible. La historia es irrepetible. Nunca suceden las mismas cosas y en las mismas, los mismos acontecimientos y en las mismas circunstancias. La historia es irrepetible. Es cíclica, pero irrepetible. Nunca se dan las mismas condiciones. Por tanto, la interpretación está sujeta a esa restricción que tenemos. Es decir, como no somos testigos directos de los hechos, porque no estábamos allí, y aún incluso si hubiéramos estado, podrían haber opiniones enfrentadas, mucho menos atribuir al documento unas características que el propio documento no nos revela. Uh-huh. Pero eso es una cuestión ya metodológica, sí, sí. Es decir, de método historiográfico. Hace un minuto, cuando hablaba con el grupo de SAFA, que ha venido en este momento que estábamos nosotros aquí, cuando hablaba con Ángela, con la profe, y con Azahara, una de las alumnas, le decía yo, Azahara, ¿sabes que cualquier ciudadano puede venir y hurgar en la historia de Linares en el archivo? Quizás esa afirmación no debiera haberlo hecho. No, pues, no. O sí, lo puede hacer cualquier ciudadano. Sí, o hay lo que puedes, venir con una no, credencial lo puedes hacer. De historiador. No, lo puedes hacer, y además ahí a mí no me duele en prenda decir que a lo mejor la culpa la tenemos nosotros, los archiveros. De no encontrar la forma de llegar a la población trasladarle que esto es un servicio público abierto. Es que quizás, perdóname, hay una creencia de que la biblioteca sí, pero
esos legajos, esa historia también custodiada, parece que no. Hay que venir, como digo, con la credencial de historiador, no. De que mire usted, por favor, que voy a escribir un libro, me interesa tal, que no puede ser cualquier ciudadano, ojo, guardando lógicamente una serie de requisitos, ¿quién pueda venir? Hubo un tiempo, hasta no hace muchos años, que se tenía que acreditar esa condición de investigador que expedía el Archivo Histórico Nacional. A petición siempre de otra institución, es decir, de un archivo municipal, por ejemplo, que avalaba a este posible candidato, lo adornaba de méritos, y entonces el Archivo Histórico Nacional expedía un carnet de investigador. Eso ya no existe. Ahora mismo lo que avala para que cualquier ciudadano acceda libre y gratuitamente a la memoria de la ciudad viene recogido por el artículo 105 de la Constitución española, es decir, todos los españoles tienen derecho a la información, con las restricciones propias, lógicas, que tiene la documentación o parte de la documentación que custodiamos. Hay documentación que está grabada con una serie de datos de carácter personal que son sensibles, entonces un expediente personal o disciplinario de personal del ayuntamiento, un expediente de una licencia de obras, a cualquiera que no tenga un interés legítimo y personal demostrable, pues se le pone restricciones. Y aparte la Ley de Patrimonio Histórico Nacional nos pone unas restricciones que son de sentido común. Aquella documentación que acuse una fatiga por el uso y por la consulta, pues evitamos exponer el original, pero sí es cierto que ya tenemos la réplica electrónica y digital que sustituye al documento. Pero al margen de esas dos restricciones más normales, el resto de la documentación es de libre acceso para cualquiera. Y no solo aquí, sino que hoy en día ya donde nos movemos, en la era en la que nos movemos, pues nosotros intentamos hacer uso, y lo llevamos haciendo desde hace más de 10 años, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, para no forzar a ningún ciudadano a que tenga que acudir a una dependencia administrativa que tiene un horario, que tiene unas condiciones de acceso, días y horarios, sino que en su casa puede estar consultando perfectamente ese libro de actas que hemos visto antes de 1641 en su ordenador, en un pendrive. Es decir, no hay ninguna limitación en ese sentido a que se pueda tener. Sí. Y una ley, ahora que hablabas de leyes, que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha despertado algunas dudas. La Ley de Protección de Datos. Antes estaba explicándole al grupo de SAFA un documento que hay ahí, en el que, un ciudadano dejó dicho que, ciudadano con nombre y apellido, sí, que en su funeral, previo pago, que tocase la banda municipal, etcétera, etcétera. ¿No se aplica la Ley de Protección de Datos? Te das cuenta que yo no he dado el nombre Pero yo sí puedo venir y verlo, ¿no? Sí, tú puedes venir y verlo. Pero eso es un documento ya que está calificado histórico. Ah. Es decir, como histórico. Entonces, bien, muy acertado. Como el padrón de los que tenían televisores, sí, que me ha llamado la atención. Un padrón que se hizo para, en el año 1900... Fíjate si me he quedado yo y he estado atento también como el resto del grupo, Año 1968, el ayuntamiento hizo un padrón de aquellas familias que tenían televisor en casa. ¿Por qué? Pues porque había que poner un poste repetidor para que la señal de televisión, en los comienzos de la tele, llegase bien a Linares, y la empresa pues quería también decir, yo lo pongo, esto vale X dinero, y el ayuntamiento dijo, con una derrama, ¿no? Estilo comunidad de vecinos, una derrama. Ustedes quieren ver bien la tele, que no le salgan rayas e interferencias, a pagar. 5 duros. 5 duros cada uno. Y ahí hay muchos nombres. 3.500 televisores. Yo lo miro y yo sé quién tenía televisor en el 68. Sí, vamos, sí. Es un dato que tampoco tiene más incidencia, ¿no? Pero quiero decir, aparecen nombres, ¿no? Sí, pero eso es un documento ya. Ese está en el límite, porque son 50 años lo que marca
lo que marca la ley de protección de datos para la calificación de histórico de un documento 50. O sea, si es histórico, no se está incumpliendo esa ley de protección de datos. No, y depende también el uso que se le dé. Esto es un uso divulgativo cultural. Ajá. Es decir, no estamos traficando con datos, lógicamente, ni estamos haciendo con esa relación, estamos haciendo ningún estudio de tipo comparativo de nivel adquisitivo de la época, quién tenía, quién no tenía, en función. Es decir, que en eso sí estamos protegidos y lo observamos. Habrá visto que la mayoría de los documentos pues son eso está casi en la línea, pero de los años 50, sí. De los años 50 para atrás. Ya para terminar, la joya de la corona por antigüedad, ¿cuál es? Hombre, la joya de la corona por antigüedad, pues es el más antiguo, el privilegio de Alfonso X el Sabio, concediendo en la primera delimitación del término municipal de Linares que aparece en un documento, en una fuente escrita, 1268, siglo XIII, y habéis visto cómo se conserva, es en pergamino, habéis visto cómo se conserva. Pero yo quizá, como le decía a los críos, el quizá no por ser el más antiguo, es el más simbólico. Para mí, el documento o de los documentos más simbólicos, de más calado social e identitario, es la carta de exención jurisdiccional. Es la Real Cédula de Villalgo, de concesión de Villalgo. A partir de ahí Linares empieza a ser, lo mismo que a partir de 1875 deja de ser una villa para convertirse en una ciudad, en 1565 se le compra a Felipe II esa independencia, esa exención jurisdiccional, nada menos que por 20 millones de maravedíes. He oído por ahí alguna otra vez que fueron 7.500 maravedíes. No, son 20 millones de maravedíes. ¿Al cambio? ¿Por dónde puede andar eso ahora mismo? Bueno, no se puede hacer una equivalencia. Claro, ¿no? es como decía antes, el hacer equivalencias con monedas del siglo XVI, que fundamentalmente valían o fluctuaban en función con los 5 duros de la derrama, sí me aclaro un poco. Sí, con los 5 duros de la derrama de los televisores. Con los 5 duros sí los puedo, los 5 duros, digo. De sí, la derrama sí, sí. Eso sí los puedo más o menos. Bueno, pero ya con los maravedíes me pierdo. Bueno, pues hay una aproximación. No es temprano, no es tardía, no es de ahora, pero es cierto que yo encontré un cuadro de equivalencia de la llamada valuta de cambio de Roma, que establecía, que es del año 1975, que se atrevía a dar unas equivalencias para el maravedí del siglo XVI. Y cada maravedí eran 2 pesetas y media. 2 pesetas y media. De la época. Sí, sí, sí. 2 pesetas y media. Pues 20 millones de maravedíes, pues son 50 millones de pesetas de la época. Ajá. Esa se embolsó el rey del mundo, Felipe II, para sufragar los gastos que tenía con el turco, que tenía con los ingleses, que tenía la rebelión que tenía en la Alpujarra. ¿Cómo diría que es sus líos? Sus líos, para sus líos, que no nos salió barato, ¿eh? Que no nos salió barato, que como ya sabes, pues tuvimos que ponernos en manos de los prestamistas genoveses y 1.500 vecinos de Linares tuvieron que hipotecar sus posesiones y sus haciendas para hacer frente a ese capital, más los intereses. Yo creo que no se llegó ni a pagar siquiera. No, sí es verdad, hay un dato, es decir, de poblaciones que siguieron el mismo curso de separaciones, de desgajarse de las ciudades principales, nosotros de Baeza, pero Mancha Real lo hizo de Jaén 10 años después, 1570, creo recordar, si no me equivoco, o algo de eso. Bueno, pues según investigadores, Sebastián Barahona nos dice que en el año 1931, cuando se instaura la Segunda República, es decir, todavía Mancha Real no había terminado de pagar la deuda que había contraído con Felipe II en 1570 y tanto. Este tipo de gravámenes, el nuevo régimen republicano lo extinguió, con lo cual, pues, mire usted. Ahí se quedó, hizo una quita, sí. Pues ya está. Bueno, pues hay visitas concertadas de centros educativos.
Y así terminamos. Cualquier persona, aprovechando también que está esta vitrina aquí, también, con algunos, ¿eh? Si este fuese el archivo nada más, aunque hay documentos muy importantes, pues no presumiríamos de archivo. Debajo de esta baldosa está la historia de Linares. Pero aquí hay una muestra muy representativa. Cualquier persona puede venir, sí, aprovechar y verlo, ¿no? De hecho, están tomando datos mis compañeros, para que cualquier persona, en grupos mínimos, no menos de 5 personas, para atenderlos de aquí al día 30. Ah. Preferentemente por las tardes, dejamos las mañanas para los escolares, sí, y por las tardes pues para grupos de ciudadanía y eso. Ya tengo ahí, no me han confirmado el día todavía, un grupo del Club 79 que viene también. Ah, también. Sí. Como cualquier grupo. Pues ustedes saben que yo quiero para ustedes lo mismo que quiero para mí y mi familia. Lo mejor. Vengan y aprovechen las tardes, inscríbanse y no dejen pasar la oportunidad, que la historia ha salido a flote. Parte de la historia de Linares ha salido a flote y está aquí, con un cristal por delante, y hay documentos, la verdad, que curiosísimos, aparte del valor histórico que tiene, por supuesto. Señor Rabaleda, muchísimas gracias. Señor Robles. Nosotros hemos estado también, pues, como un oyente más. Pues muchísimas gracias siempre a vosotros por vuestra disposición. La verdad que vosotros sois nuestro altavoz, el más efectivo que tenemos. ¿Cómo vamos a seguir siendo? Gracias. ¿Cómo vamos a seguir siendo? Día Internacional del Archivo. Nosotros aquí en Linares podemos presumir de tener un archivo histórico municipal muy, muy importante, del que se encarga el archivero y bibliotecario municipal, Luis Rabaneda. Vengan a la biblioteca, vengan al archivo.